tendremos gracias. Muy buenas noticias, está conmigo Hernán Rodríguez, yo soy María Alexandra Bastidas y hoy, como les digo, será una noche cargada de mucha velocidad, de buenas noticias, definitivamente pues para Venezuela y para la Vinotinto, para nuestra selección, es muy grato dar a conocer este tipo de noticias y de buenas nuevas. Y justamente en este hotel se dio ayer un anuncio muy importante para la familia de Vera y es la llegada a Venezuela de las motos de alta cilindrada y hablar justamente de un evento que demuestra una vez más el compromiso de la familia Vera en ofrecerle lo mejor a los venezolanos. Claro que sí, desde 1997 pues dando buenas noticias, así que felicitaciones por este compromiso porque definitivamente pues Venezuela es territorio Vera y a partir de ahora nuestra Vinotinto es territorio Vera. Allí lo ven, la Vinotinto territorio Vera. De hecho, bueno, no solamente esta alianza tiene que ver con nuestra selección, sino que con todos los venezolanos que vibramos, que palpitamos a la selección, que además apoyamos, que estamos en las buenas y en las malas con nuestra Vinotinto y pues a partir de ahora se hace este anuncio por primera vez una empresa venezolana de motos pues patrocina a nuestra consentida, a nuestra Vinotinto. La primera planta ensambladora de motos y la más importante del país, no hay ninguna que supere la cantidad de producción de motos a Motos Vera. Wow. Y es justamente orgullo de toda la gente de Vera y unirse nada más y nada menos que a esa marca Vinotinto. A esa marca de Vinotinto que mantiene la fe de millones de venezolanos, que nos mantiene conectados en el Monumental de Maturín, en distintos países, porque todos evidentemente estamos ilusionados con lo que puede ser la primera vez y independientemente de se gane, se pierda, en las buenas y en las malas, esto es para toda la vida. Siempre Vinotinto y es justamente hoy el valor que tiene esta alianza. Totalmente, Hernán. Bueno, nosotros vamos a dejarlos con un video para que ustedes vayan ya conociendo de qué va esta alianza. A continuación. Porque en el Vinotinto es territorio Vera. Y la Vinotinto es una familia, indiscutiblemente. Por eso también están y forma parte de nuestra familia, pues los embajadores que hoy dicen presente, están las hermanas más queridas de Venezuela. Qué gustazo que estén con nosotras, Patricia y Erika. Schwarz Gruber, lo dije bien, ¿no? Bien, espectacular. Bien, bien. Cuesta, ¿no? Pero salió bien. Por supuesto, Richard Linares, también parte de esta familia de Motos Vera. Pues también hay invitados especiales. Está Hilda Brand, está José Ramón, bienvenidos. Esta hispaniza, que por cierto, cuando ustedes entraban acá al salón, veían una fotografía espectacular. Gracias por ese reflejo que retrataste allí y de sentimiento, pues me sentí... Ese cuadro perfectamente puede estar en las salas de muchos hogares venezolanos. Increíble. Porque representa justamente la energía que se vivió ese día en el Monumental y creo que la familia Vera lo retrató muy bien en ese video que acabamos de ver. Sí, y bueno, nada, vamos a escuchar, ¿te parece? Las palabras del presidente de esta familia. Así es, el director global de Motos Vera, Elías Beiruti. Bienvenido. Ya se está preparando. Recordar que estamos también en vivo en el Instagram Live
de Vera Motorcycles. Y también en arroba FBF Piso Oficial, así que ustedes pueden disfrutar completamente en vivo de esta transmisión que hoy estamos realizando desde un hotel reconocido de la capital con esta buena noticia de la Vinotinto. Y a partir de ahora, pues, la familia de Motos Vera, que es territorio Vinotinto, Motos Vera. Y además ya hay vallas en toda Caracas, así que en las entradas y salidas de Caracas podrán ver no solamente a los jugadores de la selección Vinotinto, también a las jugadoras, porque esto es un acuerdo que más adelante van a conocer los detalles, pero incluye a las distintas selecciones nacionales de fútbol. Qué bueno. Así que ahora ya sí. Está listo. Don Elías, ¿listo? Bienvenido. Bienvenido al capitán de estas Motos Vera. Gracias. Muchísimas gracias. Hoy, en este emocionante encuentro, quiero destacar otra pasión que nos une como nación, el deporte. Vera siempre ha sido un motor que impulsa el orgullo del venezolano. Y ahora nos enorgullece anunciar nuestro apoyo incondicional a la Selección Nacional de Fútbol, nuestra amada Vinotinto. Al igual que nuestras motocicletas, la Vinotinto es sinónimo de valentía, determinación y espíritu guerrero. Así como hemos sido socialmente responsables desde el inicio, también estamos comprometidos en respaldar a nuestros atletas y ser parte del crecimiento de nuestro deporte nacional. Esta es una invitación a todos los venezolanos a romper las barreras y a unirse en apoyo a nuestros talentosos jugadores. Enfrentarán desafíos en el camino, pero confíen en su habilidad, en su trabajo en equipo y en su pasión por el fútbol. Ustedes son capaces de superar cualquier obstáculo y alcanzar la grandeza. No se rindan, no dejen de creer en su potencial y en el poder de sus sueños. En este momento crucial, quiero decirles a nuestros jugadores de la Vinotinto que no están solos. Tienen todo un país detrás de ustedes, una nación que les apoya en cada partido, en cada jugada y en cada gol. Cada vez que porten la camiseta de la Vinotinto, recuerda que llevan consigo el respaldo de millones de corazones que laten en uno solo. Recuerden que el éxito no se logra de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo, requiere dedicación y requiere de mucho sacrificio. Pero cada paso que den en esta ardua travesía valdrá la pena. Cada entrenamiento, cada partido, cada sudor, cada competencia es una oportunidad para crecer, aprender y mejorar. Tienen el talento y la pasión necesaria para llegar lejos, para hacer historia en el fútbol venezolano y dejar una huella imborrable en el mundo del deporte. Ustedes son embajadores del espíritu deportivo y del trabajo en equipo, y su entrega en el campo de juego es digno de admiración. Desde las gradas, desde cada rincón de Venezuela, les enviamos nuestro aliento más ferviente, confiando en que dejarán en alto el nombre de Venezuela en cada partido. Como la pasión que fluye al manejar una Vera, así se siente la emoción y la pasión desbordante de cada gol de nuestra Vinotinto. Unidos, seguiremos conquistando terrenos dentro y fuera del campo, dejando una marca imborrable en nuestra búsqueda incansable del triunfo. Mano, tengo fe. Venezuela, porque Venezuela y la Vinotinto son territorio Vera. Que Dios me lo bendiga y vamos para adelante. Amén, amén. Bueno, qué grandioso, ¿eh? Estas palabras. Muchísimas gracias al director ejecutivo Elías Beiruti, por supuesto de Motos Vera. Ahora vamos a llamar
para también escuchar sus palabras al capitán, pero del otro equipo. Se trata de nuestra Vinotinto, de nuestra selección, de la Federación Venezolana de Fútbol. Está con nosotros Diego Cristaldo. Diego, qué gusto que estemos acá juntos con esta celebración y, por supuesto, este momento tan importante, director de Mercadeo y Comercialización de nuestra federación. Saludos a todos, buenas noches. Primero agradecer a los medios de comunicación, amigos, aliados, a la familia de Vera. Hablo en nombre de la Federación Venezolana de Fútbol, de nuestro presidente Jorge Jiménez, y el inmenso orgullo y honor que nos dan esta noche de poder acompañarnos en este sueño Vinotinto. Un sueño Vinotinto de millones de venezolanos que creen en esa posibilidad 2026. Hace un año y medio, cuando arrancó este proyecto de nuestro presidente, bien lo decía, pasamos por ordenar la casa y sobre todo darle la posibilidad a que nuestra selección de jugadores tuviera un proyecto. Ese proyecto existe, y existe gracias al apoyo de la empresa pública y la empresa privada que están creyendo en que ese sueño es posible. No me queda más que agradecerles profundamente de la visión que tienen, de esa pasión, porque nos une lo mismo, y sobre todo a quien le hablamos, dar la posibilidad al venezolano, de a pie, el venezolano apasionado, que cuando se monte en una moto, sepa que ahí lo está representando una marca como Vera, que junto con la Federación Venezolana de Fútbol lo está apoyando. Para nosotros, estos meses de trabajo, y quiero de una u otra manera agradecerle a Cristian por su empeño en poder hacerlo posible, señor Elías, a toda la familia, porque sabemos que es un esfuerzo importante de apoyo, la firme convicción de creer en un sueño, de que es posible y que juntos lo vamos a lograr. Siguen las noticias positivas para nuestro fútbol venezolano, tengan la firme convicción del presidente y todo el equipo a bordo que nos acompaña, incluyendo a nuestro secretario general David Quintanilla que nos acompañan, de que vamos a seguir aquí, firmes por un sueño, paso a paso, pero con ese norte bien clarito de que creo que todos en esta sala lo tenemos, que es Dios mediante poder ver a nuestra selección en nuestro primer mundial. Y eso es gracias al apoyo de la nación de toda esa gente y sobre todo ese apoyo, porque hoy lo ratifica, ahí está, que Vera sigue siendo territorio Vinotinto y es de toda Venezuela. Así que muchísimas gracias por el apoyo y seguimos. Bueno, y justamente hay que hacerlo con una fotografía. Sí. Una fotografía entre los representantes de la Federación Venezolana de Fútbol, los representantes de la familia Vera, para sellar este acuerdo. Sin duda. Vinotinto, ahí está Elías Beiruti, Diego Cristaldo. Y bueno, a ponerse la camiseta. Ya la tenía puesta desde hace muchos años, pero... Pero ahí está, la piel Vinotinto... Bueno, un aplauso, por favor, un aplauso para esta alianza, una nueva alianza para la Federación Venezolana de Fútbol y, por supuesto, para Motos Vera, una alianza que estoy seguro tendrá muy buenos frutos. Ajá. Territorio Vera. Vinotinto, hay que decir ahora. También se suman Giorgio y Cristian Beiruti a la fotografía. Son amantes del fútbol, que es importante. Sobre todo Cristian lo veíamos lo celebrando delantero. Cada gol en Maturín estaba. Sí, bueno, apoyando la selección. Bueno, están todos con su camiseta Vinotinto. Bueno, lo va a lograr. Ahí va, en tres cuartos de cancha. Ahí está a punto. Viene el remate, gol, listo. Listo. Atrás, ayudo. Sí, allí, ajá. Bueno, un aplauso. Oye, a Cristian le preguntaba qué posición jugaba cuando en algún momento jugó fútbol. Me decía que era delantero. Giorgio, ¿qué, jugaste fútbol en algún momento? Ajá, ¿y qué posición jugabas? Lateral derecho. Ah, mira, bueno, por lo menos. Alexander González, pues. Por lo menos, ahí fueron combinando. Ahí había que preguntarle al señor Elías qué posición jugaba en su momento, aunque tiene la camiseta 10 lista, ¿no? Sí, bueno, entonces el 10 de la selección, el Soteldo, ¿puede ser? Oye, ¿te imaginas? Ah, ¿viste? Desequilibrio. El Soteldo de Motos Vera. Bueno, ya
Se pusieron la camiseta. Ajá. Ahora las buenas noticias. Ok. ¿Y quién será el encargado de darnos las buenas noticias? Cristian Beiruti. El 9 de Motos Vera. El 9 de el Motos Salomón Vera. Salomón Rondón, pues. Apunten bien las noticias que trae Vera para ustedes. Bienvenido, Cristian. Buenas noches, buenas tardes. Disculpen la voz. Han sido unos días bastante llenos de energía. Espero que pueda destacarme bien. Esas no son las hermanas más queridas de Venezuela, ¿viste? No, claro que sí. Tienes que retractarte de eso. Buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Yo me voy a bajar acá porque me siento más cómodo acá. Es una noche bastante llena de pasión, de momentos que se han ido viviendo durante tantos meses con Diego, con John y con muchos otros representantes de la Vinotinto, con Hernán, que formó parte clave de esta alianza que hoy se está sellando y que dura por 3 años. Hicimos un contrato hasta que la Vinotinto llegue al Mundial. Bien, hasta el 2026. Así es, 2026. Ellos me decían, no, pero podemos firmar año a año. No, yo quiero hasta el 2026, de una vez. Entonces, bueno, yo soy una persona que, además, como lo dije ayer, de que me apasionan las motos, me apasiona el fútbol, me encanta el fútbol. Desde muy niño he estado jugando, jamás lo hice de manera profesional ni mucho menos, pero siempre lo veo, me encantan los jugadores, la Vinotinto, desde muy niño estoy siguiendo sus pasos. Vi el primer partido de la Vinotinto en Maturín, el pasado juego, el anterior estuve en China trabajando y no pude lograr verlo. Este partido que vivimos junto a la familia Vera y junto a 52,000 aficionados venezolanos que estuvimos allí aplaudiendo y gritando esos goles, 3 goles. Ese video, ese clip del video que mostramos donde Soteldo hace el primer gol de la Vinotinto, fue mera casualidad. Estaba yo grabando la valla de Vera en el estadio. De repente yo veo que la valla se quita, pero la jugada sigue y prosigue y me quedo grabando y fue gol. Lo suceso a ese video, imagínense cómo pudo haber sido la vibra. De verdad que estamos encantados de esta alianza, de esta energía que se está viviendo. Todo comenzó por allí en febrero, enero de este año, donde evidentemente estamos muy lejos de sentir lo que hoy en día sentimos por la Vinotinto. En el momento eufórico me refiero, el momento deportivo, ¿ok? Venimos de unos juegos y de unos resultados donde han sido bastante, bastante positivos, pero nosotros venimos apoyando a la Vinotinto desde meses antes, ¿ok? Ahorita es muy fácil que algunas empresas se sumen a esta energía, ahorita es muy fácil decir que somos Vinotinto, pero hace algunos meses o algún tiempo atrás era una apuesta que estábamos haciendo por la selección y aquí estamos. Creo que todos somos ganadores en esta alianza. Bueno. Estamos diciéndole al público venezolano que Vera y la Vinotinto son aliados y que somos patrocinantes oficiales de la Vinotinto. Pero nuestro público quiere saber qué significa, qué hay detrás de todo esto. ¿Ok? Hay muchas noticias que el día de hoy le vamos a presentar. Lo primero que tenemos que decirle es que queremos que nuestros motorizados, okay, que se dirijan a los estadios, tengan una buena experiencia al ir a ver a la Vinotinto. Por lo tanto, vamos a crear espacios VIP para todos los motorizados de Venezuela en los estadios. Vamos a hacer espacios donde los motorizados puedan sentirse seguros,
de dejar sus motos, y no solamente sus motos. Queremos que los motorizados se sientan seguros de dejar sus pertenencias, es decir, su casco, su bolso, lo que carguen, que puedan entrar al estadio en plena confianza de disfrutar su juego. ¿Ok? Esta es una de las primeras noticias que les traemos el día de hoy. Ojalá tengamos estos espacios listos para el próximo partido. Tenemos que trabajar duro en eso, Diego, para que nos apoyen en eso. Yo sé que podemos. 16 de noviembre, claro. Ahí estaremos. Bien, la segunda noticia. Como bien saben, desde hace un año y medio más o menos, Vera, como empresa ensambladora, ofrece créditos a todos los venezolanos. Y en esta noche les damos la noticia de que a partir de hoy les daremos créditos y financiamientos a todo el que pertenezca a la Federación Venezolana de Fútbol. Vamos a llenar esas planillas, vamos a ver quién quiere una Vera entre toda la federación, vamos a crear planes especiales de financiamiento para ustedes, ¿ok? Para que todo el que trabaje en la federación y sea parte de la federación tenga una Vera. Bien, y la noticia más importante de la noche, la que más destaca de la noche para mí, me enorgullece decir y presentar que nuestras motos se visten de vino tinto. Adelante. La Vera Vinotinto 2024. ¡Wow! Bueno, a mí se me aguó el guarapo, diríamos, en venezolano, definitivamente. Esto es un momento muy lindo para ustedes como familia y para nosotros como amantes del fútbol, como amantes de nuestra Vinotinto. Definitivamente, muchísimas gracias por hacer posible este sueño que ahora los venezolanos puedan utilizar una moto vino tinto. Así es. La primera vez en la historia. Bueno, el SBR es el caballito de hierro de Venezuela, es el caballito de hierro de Motos Vera. Es una moto que se va a vestir de vino tinto a partir de febrero del 2024. Es una moto, ¿ok?, con el mismo motor que actualmente contamos, que lo acabamos de lanzar al mercado, el motor 2024 con 13 caballos de fuerza, como ya todos sabemos. Pero estéticamente quisimos agregarle el sentimiento vinotinto, ¿ok? Que todo aquel motorizado que se sienta tan identificado con la vinotinto pueda ver y palpar esa selección en sus manos. Entonces, nos encontramos en el tanque de la gasolina. Vamos a tener el lema autorizado por la Federación, la Vinotinto, siempre, ¿correcto? Bien, donde encontramos un sticker que dice edición especial. En el mismo tanque de gasolina, en los laterales, vamos a encontrar el escudo de la Vinotinto en difuminado, ¿ok? Vamos a tener el sello de la Vinotinto en nuestros motores,
Aquí se los presento. Nuestros motores, a partir de ahora, tienen sello Vinotinto en tus manos. Bueno, la moto, además de tener detalles de la Vinotinto, viene con dos grandes sorpresas. Y aquí les tenemos unas muestras de ellos. Esta no te queda, Richard, esta no te queda. La chaqueta de la Vinotinto. Y lo segundo es que cada moto Vinotinto que las personas adquieran van a también adquirir un balón. Así que la SBR edición especial versión Vinotinto viene con chaqueta y balón. Okay, para todos aquellos entusiastas del deporte venezolano. Así que bueno, estas son las tres sorpresas. ¿Cuántas motos? No hay límite. El precio, coño, Richard, pero tú me quieres hacer una entrevista aquí. Ah, habrá sorpresa. Bueno, la fecha, tal cual se los indiqué hace unos minutos atrás, febrero 2024. La cantidad va a ir dependiendo de la demanda del mercado, pero no tenemos límite en cuanto a eso. El precio lo vamos a anunciar dentro de pocos días, Richard. Gracias a la federación, gracias John, gracias Diego, por todo el esfuerzo que sé que han hecho para llegar hasta acá. Es un honor para nosotros patrocinar a la Vinotinto. Es un honor para nosotros estar en cada partido a partir de ahora. Por ahí escuché que mi tío quiere alquilar unos avioncitos y llevar a más gente a los juegos. Así que prepárame esos palcos. Gracias, feliz noche. Bueno, ahí tienen la Vinotinto 2024. Yo me imagino a María Alexandra llegando al estadio a preparar la transmisión en su moto, ver a Vinotinto 2024. Oye, sí, claro, por supuesto. Y a ti también. Claro. Además, tú manejas moto. Claro. Sí, sí, sí. Me encanta, además. Bueno, felicitaciones por esta alianza. Estamos muy, muy, muy felices de que estén hoy acá en lo que significa entonces esta alianza y, por supuesto, esta noticia tan importante para nosotros. ¿Tú te imaginas la cantidad de personas que van a comenzar a tomar carretera con esas motos Vinotinto rumbo al estadio? Me encanta. De verdad que emociona el hecho de saber. Y que además tienen dónde estacionarla, porque van a tener el motoparking allí disponible para todos. No solamente que tengan la Vinotinto Vera, sino también los que ya tengan su Vera, pues también puede llegar al estadio y estacionarse allí. Sin toda una experiencia. Bueno, ya vamos cerrando, María. Sí. Este evento. Mira, una de las frases que dijo el señor Elías es una de las frases que todos hemos marcado como, yo creo que Padre Nuestro, ¿no? Siempre decimos, mano tengo fe. Bueno, gracias a todos, a los medios de comunicación, a parte de la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol, por supuesto a la familia de Motos Vera. Gracias a todos por acompañarnos en este anuncio tan importante. María, un gusto. Bueno, igual. Vamos a ver el video y si tienen alguna pregunta, pues vamos a dejarlo allí para que ustedes dentro de un ratito luego del video puedan hacerlas, ¿ok?
porque la Vino Tinto estará frente a su gente. Ya se nota el calor y el color Vino Tinto. Y por la familia que van a estar muchos ahí arriba, que es lo más lindo que hay.